vamos a hablar de colonias de vacaciones, de actividades para el verano. ¿En dónde? En Valle Medio, Luis Beltrán concretamente. Creemos que la época de verano es una época que hay que aprovecharla. Así que bueno, proponer muchas actividades como para que la gente pueda seguir moviéndose, porque ese es el objetivo. Nosotros colocamos en la carpeta, en Beltrán todo el tiempo se respira deporte, es un poquito el caballito de batalla que tenemos, ¿no? Y bueno, la propuesta siempre tratando de tomar la iniciativa y tratar de proponer actividades como para que la gente pueda disfrutar. Los chicos ya están de vacaciones, tenemos mucha demanda por parte de los padres también, porque bueno, los chicos, muchos chicos no se van de vacaciones, la realidad, están haciendo vacaciones en la casa. Entonces nosotros tenemos la obligación de alguna manera de generar un espacio donde los chicos puedan ir a divertirse, a recrearse, a educarse. Bueno, por eso decidimos comenzar el 4 de enero. Ya están abiertas las inscripciones, así que para que los padres se puedan acercar con la fotocopia de documento y bueno, llenar una planilla, es muy sencillo y ya el chico puede iniciar el 4, ¿sí? Una cosa importante para aclarar es que las edades van de 3 años a 16 años inclusive. Así que bueno, los esperamos en el gimnasio municipal. El día que vamos a recibir a todos los chicos va a ser en el gimnasio, el día 3, y después los chicos se van a trasladar a la residencia de mujeres, donde va a funcionar, y bueno, después los papás lo van a llevar y retirar de ese lugar. Pero el día 4, una cuestión simbólica, ¿no? Vamos a darle la bienvenida junto al intendente, a todos los chicos y chicas que van a ser parte de la colonia, a los profes también, y bueno, después cada uno, bueno, en el caso de la colonita, los chicos se van a trabajar, como lo hicieron el año pasado, en un lugar realmente muy cómodo, con todas las cosas que necesitan las profesoras que están a cargo para poder llevar a cabo distintas actividades. Ya tenemos todo el equipo armado, ya hemos tenido varias reuniones, somos no convencidos de que para que las cosas salgan bien hay que planificarlas, entonces no dejamos nada librado al azar, es una cuestión muy personal mía. Entonces ya está todo planificado, charlado, también ya le estamos solicitando a los profes las actividades y bueno, todos los materiales que necesiten para trabajar.